No, ando con problemas por ahí físicos, me está costando, pero bueno, a través de los partidos lo voy a conseguir rápido, espero conseguirlo rápido y después contento por el triunfo. Lo necesitábamos para revertir este momento y eso nos viene bien. Tuviste dos situaciones puntuales en las cuales quedaste más o menos dejar el arco y lamentablemente no convertiste, pero ¿tiene que ver mucho la adaptación que mantuviste ahorita para mostrar tu mejor desempeño? No, por ahí, como te digo, puede ser la adaptación, físicamente por ahí no vengo bien, pero sí, con trabajo eso se mejora. ¿Tiene que ver el tema de la altura que mencionas del tema físico? Puede ser, la verdad que es la primera vez que juego en altura y podría influir. Te vimos sobre todo jugando por banda, por el medio. ¿Es así tu juego? ¿Particularmente te sientes más cómodo por el medio? Quizás el extremo, segundo punta. Sí, lo que pasa es que estaba acostumbrado, yo era volante, después fui tirado delantero, pero de mitad para arriba puedo jugar de 9, tanto por la banda, me gusta jugar con otro punta, me siento cómodo. Siempre es complejo, vamos a hablar de la hinchada, sobre todo cuando llegas a un club nuevo, pero ¿qué es lo que podrías decir tú, particularmente a los hinchas? Que dentro de todo, conversando con algunos de ellos, te hace el partido y destacaban tu posición el día de hoy. Ah, la verdad que, ¿qué le puedo decir a la gente? Nos sigue bancando, no se dan los resultados, fueron a Bolivia, nos siguen a todos lados. Tenemos que responderle con los triunfos. ¿Te has marcado algún objetivo personal en la temporada? Ah, no, tratar de aportar lo mejor al equipo, de donde me toque, si es de entrada o de la banca, poder sumar lo mejor para el plantel.